Violentaron todos los protocolos de derechos humanos, hasta tal situación que vulneraron a los niños, a los ancianos, a las personas discapacitadas y sobre todo a la población indígena, destruyéndoles sus casitas y con ellos llevándose todo lo que correspondía a sus elementos de vivienda, cobijas, hamacas y comida que estaban dentro de las viviendas que ellos habían construido con mucho esfuerzo. Y vinieron a hacer unas preguntas con el señor personero, ¿sí? A notificarnos que iban a hacer el desalojo. Nosotros les dijimos que necesitábamos al alcalde para que el alcalde dirigiera eso y pudiéramos nosotros entablar diálogo para poder negociar. Sí, ya que el alcalde desde que empezó ese proceso no ha dado la cara para querer reorganizar las cosas. En vista de que nosotros no cedimos y que bajo esta situación, pues ellos decidieron autorizar al grupo policial para que pues, ingrese aquí al terreno a invadir, a dañar todas esas situaciones aquí de las familias. Aparte de que empezaron fue echando gases lacrimógenos y pimienta aquí a la población y eso afectó un poco la estabilidad de las personas. Pues realmente el alcalde no quiso dialogar y no quiere dialogar. Estamos esperando más bien los entes de la Procuraduría, sea Contraloría, o Defensoría del Pueblo o la Procuraduría Nacional tomen cartas en el asunto y le ordenen o le piden al alcalde que organicemos una mesa, porque en el momento la situación no se ha presentado. Él ha venido, las veces que ha venido ha sido solo a decirnos que nos va a desalojar, pero nunca ha dicho, bueno, vamos a sentarnos a hacer una mesa de negociación y saber qué es lo que ustedes pretenden o quieren. Entonces la situación nunca se ha prestado por parte de él y eso desencadenó esta situación que hoy casi gracias a Dios no hubo tragedia, pero que se dañó, se desbarató las viviendas de mucha gente que ahorita en estos momentos está aquí en la calle, no tiene y no sabe a dónde ir. Bueno, la petición que nosotros le queremos hacer al gobierno nacional, porque aquí el alcalde nunca nos va a poner cuidado, es que uno nos asigne o nos reubique o nos ponga un lugar donde estas familias que no tienen techo puedan armar o tener sus viviendas dignas, ¿sí? Eso es uno. Dos, en estos momentos esas familias están sin ninguna protección. ¿Por qué? Desde esta mañana no han desayunado, ahorita no han almorzado, están en la intemperie, en pleno patio y no saben a dónde ir porque no tienen dónde ellos ir a organizar sus temas de alojamiento porque no hay y no tienen seguridad. Entonces, lo que queremos es decirle al gobierno nacional que nos ayude con relación a este tema y si el alcalde quiere negociar, pues que venga a hablar con nosotros en temas de soluciones inmediatas. Ya no lo queremos a mediano ni a largo plazo, sino que lo queremos inmediatamente porque es que realmente esta es una necesidad latente y vivida aquí con estas personas que están haciendo este asentamiento y que ahorita, pues, dadas las circunstancias, no saben para dónde coger y están desprotegidos porque ni la Defensoría ni ninguna ente vino a hacer acompañamiento en garantía de derechos.